aumenta los demás a Fernando, no, porque entró por interés, no por amor al grupo. ¡Pah! Yo digo, me salgo, me voy. El sureste mexicano ha revolucionado a lo largo de los años con la música tropical. Dos de los grupos que han predominado de generación en generación son Junior Clan y Nativo Show, agrupaciones a las que perteneció por muchos años como tecladista Fernando Sánchez Zamora. A pesar de que se sabe que no salió en malos términos de ninguna agrupación, pues por temporadas regresó a las mismas y salió definitivamente a la creación de su propio grupo llamado Chica Palá. Sin embargo, recientemente ha generado controversia y muchas críticas por internautas, quienes aseguran que se le subió la fama e incluso lo tachan de egocéntrico y dejarse llevar solo por el dinero. Fue en el canal de YouTube Cumbia Podcast, donde fue entrevistado revelando detalles de sus inicios en la música, donde habló de su paso en Junior Clan y de cómo fue el trayecto hacia Nativo Show, revelando sus primeras ganancias, desde los 35 pesos en los años 80, el cómo fue subiendo y volviéndose reconocido en el medio. Pero en ese entonces, uno de sus familiares era integrante de Nativo Show, y dado que ya había pertenecido por poco tiempo años atrás, le ofrecieron el doble, lo que lo puso en duda para salirse de Junior Clan. Sin embargo, se quedó por un aumento que se ganó. Tiempo después, Fernando Sánchez explica que fue el encargado de conseguir presencia para Junior Clan en un frente a frente con Nativo Show en el Istmo de Tehuantepec, donde Delfino Vázquez, creador de esta última, le pidió que regresara a la agrupación, negándose por lealtad. Sin embargo, en un arrebato por negarse, pidió el triple de ganancias. Lo cierto es que no esperaba que Don Delfino aceptara para ponerlo a trabajar al otro día. Y aunque poco fue el gusto de tener buenas ganancias, pues conforme pasaba el tiempo, los sueldos aumentaban para los demás integrantes, menos para él, hasta los 250 mil, y él quedando en 150 mil, negándole un aumento, tachándolo de interesado, pues el propio Delfino Vázquez le dijo que no le daría un aumento, porque él entró por interés, no por amor al grupo, algo que le dolió y se quiso salir, pero fue un consejo de uno de los promotores lo que le hizo aguantar hasta que un grupo llamado Los Manchados le duplicaron la oferta y hasta sacó su pasaporte para irse, cuando por fin triplicó sus ganancias en Nativo Show, aunque a raíz de ello se catalogó como el presumido, que se le subió el ego. ¿A mí qué crees? Me dejan en 150. ¿Y sabes qué me dijo Delfín en mi cara? ¿Sabes qué me dijo? Aumenta los demás a Fernando, no, porque entró por interés, no por amor al grupo. ¡Bah! Y tratando de hablar con Miguel, oye, ¿por qué Fernando se va a ir? No se va, porque me agarraron en la parte débil de que lo hacía todo también por amor a la camiseta. Aparte de que se dieron cuenta de que fue ahí una trampita para que yo entrara, caí y te quedas con ese sueldo. Contando todo este proceso, Fernando Sánchez también reveló el cómo fue la creación de su grupo Chica Palá, pues ante muchas adversidades sin equipo, consiguió una agrupación sólida. Pero con estas declaraciones en dicha entrevista, una ola de comentarios negativos se han desatado en redes sociales, pues no solo en los viejos tiempos se ha catalogado como egocéntrico, ahora también, pues señalan que piensa que gracias a él, tanto Nativo Show y Junior Clan salieron a la fama. También se rumora que solo se integró a estas agrupaciones mientras estaban en su mejor momento para sobresalir, y además de andar brincando de agrupación en agrupación, solo para conseguir quién le pagaba más dinero y quién le ofrecía más. Mientras que otros tantos aseguran que se distorsionó su historia, ya que incluso culpan al canal de subir la entrevista por partes, lo que los fanáticos señalan que están cambiando las declaraciones, y es lo que ocasionó que se esté malinterpretando la información. A toda esta situación tan polémica en el género tropical, Fernando Sánchez Zamora, en entrevista exclusiva para Zaps Grupero, expresó que únicamente contó su versión y su historia de cómo vivió su juventud. Reconoció que llega un momento para un artista donde se pierde el piso, aunque afortunadamente él pudo encontrar un ser supremo a quien le da gracias de todo, y aunque lo han tachado de lo que sea, él está bien ahora en su grupo Chica Palá y con su familia, que es lo importante. Porque los que no han visto la entrevista completa, en ningún momento trato yo de ofender a nadie, ni mucho menos dar un mal mensaje.
¿sí? Yo le soy sincero, cuando estábamos en Televisa, cuando estábamos en TV Azteca, cuando estábamos todos los canales, yo pensaba que era por mí. Recuerda que lo más importante para nosotros es tu opinión, así que háznoslo saber en los comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Saps Trupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Saps Trupero, seguro no ha sucedido.